La Organización de Vanguardia del Pueblo Cubano en cada abril arriba un aniversario más y es el pretexto perfecto para el encuentro con quienes desde aquel 1961 integran sus filas y los que en diferentes etapas del proceso revolucionario han conducido la labor del Partido Comunista de Cuba en Palma Soriano. Rememoraron sucesos importantes con materiales audiovisuales y se impuso el intercambio entre los que consideran fielmente que estar en las filas del único partido en Cuba es un compromiso y ha sido una escuela por la disciplina y la entrega al trabajo. Rosales habló de los inicios y los cambios que se fueron sucediendo para su fortalecimiento y crecimiento. Mora, con 24 años asumiendo diferentes responsabilidades hasta llegar a ser primer secretario del territorio, señalaba la necesidad de mantener la vinculación con las masas, una enseñanza del comandante en jefe. Machado lo dijo Raúl, el partido no administra, pero el partido nada le es ajeno. Quiere decir que si el acueducto tiene un problema, es un problema del partido. Si el central tiene un problema, del partido también. Y así lo siente él, lo sentimos todos. Benítez, a quien muchos distinguen por su paso como líder del partido hace unos años, con los que los más jóvenes aprendieron el rigor y la constancia para alcanzar resultados en el trabajo ideológico. Fue una tarde diferente en la que José Ángel Labrada Castillo, primer secretario del partido en la Tierra del Cauto, señaló que era un privilegio poder conversar con tantos compañeros valiosos y ratificó la importancia de mantener la unidad en torno a estas filas para continuar fortaleciendo el papel del Partido Comunista de Cuba como guía en la obra que seguimos construyendo. Rosalina Tamayo Arañó, Canal Cubano de Noticias.